estamos siendo, volver a ser importantes nosotros los de la región, gracias a Dios. Y eso depende del trabajo mancomunado de todos los intendentes de la región. Seguimos nombrando obra, nuestro gobernador ha cumplido con Sierra Colorada, tenemos una obra en ampliación del parador municipal que esperábamos hace mucho tiempo, por una obra, un financiamiento de 960 mil pesos que está siendo construido por mano de obra local. Empezamos a construir la obra importante del registro civil también, que ha cumplido nuestro gobierno de la provincia, por 405 mil pesos que nos ha otorgado a nuestro municipio, donde también nosotros tenemos que hacer una inversión como Estado Municipal. Inauguramos un CDR en Sierra Colorada, algo importante del gobierno nacional, que no pudimos inaugurarlo, que estuvo el gobernador inaugurando el Zoom, otra obra importante que es inaugurado. ¿Y sabe qué es lo más importante de todo esto? Que es construida por mano local. Estamos terminando de construir 10 viviendas de IPPB que estaban del plan federal desde el 2009. Anunciaron 20 viviendas más para nuestros docentes acá en Sierra Colorada, que es importante que crecemos en infraestructura. Y así, remodelación total de la Plaza San Martín. En primer lugar, hoy estamos construyendo entre la Nación, la provincia y el municipio 16 viviendas. 10 viviendas que las veía recién, que están ya en la parte final, por 2.965.000 pesos, y otras 6 viviendas que construye la municipalidad a través del programa Casa Propia con las cooperativas por 992.000 pesos. Y estamos para licitar ya en el mes de enero otras 20 viviendas más por 6.943.000 pesos. Y esto significa más trabajo, más empleo, pero fundamentalmente más soluciones para todos ustedes. Días pasados estuvimos terminando la inauguración del Zoom, que se había paralizado, que habíamos tenido tantos problemas, y ese día anunciamos también la construcción con fondos federales, con fondos nacionales, del nuevo jardín de infantes para Sierra Colorada, un nuevo edificio de jardín para que podamos tener a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros docentes en buenas condiciones de trabajo. También anunciar cuáles son las obras del Plan Más Cerca, del Plan Más Municipios, obras que está llevando adelante el Gobierno Nacional con participación de la provincia con los municipios. La red eléctrica del loteo social Santa Teresita, 426 mil pesos. La Plaza Ceferino Namuncurá, 174.211. La iluminación de la calle Belgrano, 400 mil pesos. Y la red de gas de 155 mil pesos, que se van a estar firmando los convenios antes que termine el año, 1.155.429 pesos es lo que se va a invertir en poco tiempo más. Hoy vamos a trabajar ahora con el intendente, con algunos aportes que nos ha pedido, aporte para el quincho de la policía, aporte para la municipalidad, para el matadero municipal, para los pequeños ganaderos y también aportes que han sido gestionados por el senador y que han venido por parte del gobierno nacional.